Concretamente terminaron los alegatos de la causa Frangie, que estaban imputados por comercialización de estupefacientes, conforme la ley 23.737 en su artículo 5. En los alegatos, el Ministerio Público solicitó la condena de Jacinto Frangie, por considerarlo autor del delito, a la pena de 5 años, de la señora Mancilla a la pena de 4 años, y la absolución a Antonio Frangie, por cuanto los elementos de convicción que fueron incorporados a la causa no resultaban suficientes para determinar su condena. ¿Son firmes las pruebas contundentes para la pena que se solicita para Mancilla particularmente? A juicio de este ministerio, sí, toda vez que ha quedado acreditado a través de las escuchas telefónicas, a través de los testimonios de la policía Riviers, que tenía directa intervención en la actividad que llevaba a cabo su concubino, el policía Jacinto Frangie. El propio abogado defensor de Mancilla insiste con que son indicios, particularmente los que se han conseguido a través de estas escuchas. Es una cuestión de valoración probatoria que deberá realizar el presidente del tribunal. Al momento de dictar sentencia, el doctor González Castellanos, que es el titular de la sala, terminará dando verosimilitud y valor probatorio a esta prueba que ha sido presentada por la Fiscalía. ¿Continúa la situación penal de estos acusados? Hay que esperar el veredicto. El veredicto se va a dictar el día miércoles 25 a la hora 12. Hasta ese momento deberemos esperar el resultado.